Este es el review oficial de Karim Benzema en forma. Pues bien, fiferos, este es el review de Karim Benzema del equipo de la semana. Vamos a ver las estadísticas que trae. La verdad es que es un jugador bastante equilibrado, bastante bueno. Es rápido, tiene buenos regates, buenos remates. Vea, 93 de remate. Igual también tiene muchísimo bien el cabeceo. Y es una de las características importantes también. Vean que le pega bien con las dos piernas. Igual tiene movimientos hábiles. Y lo importante acá es tiro colocado. Tiro colocado le pega súper bien de fuera del área este Karim Benzema. Y además es un alimentador. Vean aquí cómo alimenta a Mesut Özil. Le da un gran pase que no puede definir bien. Es un jugador que toca muy bien la pelota. La verdad es que hace un trabajo muy bien jugando colectivamente. Aquí de nuevo regresando a la pelota. Es un jugador que la verdad yo siento que no es un gran delantero en solitario. Vean aquí cómo reparte la papa. No se me hace un jugador que deba de estar solo en la delantera, sino acompañado. Acompañado de un Diego Costa, acompañado de otro delantero que lo pueda hacer jugar bien. Vean aquí el tiro colocado, cómo los da durísimo. Es muy bueno cuando tengan el espacio abierto con Karim. Vean aquí el control con la pieza. Se quita uno, adiós, ¿dónde está tu cadera, papá? Y un golazo de Karim Benzema. Y esto debido a su buen control de pelota. Esto es algo que tiene muy, muy, muy bien este jugador, que es controlar la pelota pegada al pie. La bota realmente pegada a la pelota. Vean aquí con qué facilidad se quita el jugador. Y esa es una variedad que tiene este jugador de los cambios de ritmo, que le permite driblar muy bien, por eso tiene muy buen regate. Algo que no tiene bien es el físico. Eso sí, la verdad es un gran rematador. Para mí no es un killer. Para mí, honestamente, tiene días buenos, días malos este Karim. Hay veces que de plano no mete una, hay veces que te mete todo. Para mí eso no es un killer, o sea, por ejemplo, juego con Diego Costa, que es un verdadero animal del área. Este brother es muy bueno, la verdad, sí tiene muy buena movilidad, tiene mucha inteligencia a la hora de colocarse con la pelota. Ven aquí, es lo que te digo, le falta potencia al tiro. Ahí es una de las contras de Karim, le falta potencia al tiro. Sin embargo, es muy bien colocado, tiene muy buen cabeceo. La puede meter muy bien de cabeza, pero siento que tiene algunas contras, no sé, la altura, la fuerza. Ven aquí nomás la volea. Ven aquí nomás la volea que mete Karim Benzema. Es un jugadorazo. La verdad es que sí, no le pide nada a nadie. Tiene sus pros, tiene sus contras. La verdad, como he jugado con él, la verdad, bastantes partidos, sí siento que no debe de jugar solo. Yo estaba jugando mucho con la formación 4-3-3 y la verdad es un delantero que tiene que estar acompañado jugando en equipo. Ahora sí que lo pongan ahí en el kindergarten con los otros niños. No es un tipo que te vaya a definir por sí solo un juego, pero sí juega muy bien en compañía, tiene muy buen pase corto. Es muy bueno alimentando a sus compañeros. Y eso es lo que les digo. Vean allá, 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 allá. Y dónde la pone. Qué tiro colocado tan hermoso. Y es muy buena característica de Karim Benzema, porque no todos los jugadores le pegan bien con la parte interna de la bota. Y este cuate sí lo hace. Vean ahí cómo le pega la... Mira cómo se quita uno con el control de balón. Y ¡miau! Vean ahí. ¡Pum, papá! Hasta adentro. ¡Bolas! Y la verdad es que es un gran jugador. Yo lo definiría como un muy buen centro delantero. Lo acompañaría con otro delantero que sea de la misma categoría. Y le doy una gran calificación a Karim Benzema. Lo recomiendo mucho, sobre todo su estado en forma. Este es el Karim Benzema negro. Así que recuérdenlo bien, fiferos. Jugando con Karim Benzema, rematando desde fuera del área. ¡FIFA la vida!